un partido con un pésimo arbitraje. Se quejaron los dos equipos, acá están los goles. Se queja un equipo porque una expulsión es injusta y después el juez de línea hace el cobro, obstaculiza también la alegría de los jugadores de Cienciano y vemos los goles, Carolina. Sí, de pelota parada llega el primero de Cienciano con Sandoval y un Danilo Carando que tiene mucha libertad para cabecear, pero después recompone en el segundo tiempo. Un hombre menos y llega justamente a través de esta jugada. Esta transición rápida, la salida de Carando, ya lo dijimos, influye para que el potencial ofensivo de Cienciano, pero eso no le resta el mérito. Y acá se va a concretar el 2-1, un golazo, la agarre volea, tránsito de Trujillo. Sí, y muy poca marca para Gentile, no lo vigilan, aprovecha, le pega y con la asistencia de Peraza.